La gente hace, pero no hace lo que hay que hacer para triunfar, especialmente en la negociación. Estamos trabajando, pero no estamos realmente haciendo, trabajando para lo que nos va a dar el, el progreso, sino estamos haciendo algo que es lo que nosotros sentimos. Que si bien es muy importante, el éxito está muchas veces en saber, en reconocer que estamos haciendo cosas que nos ocupan tiempo, pero no, no cosas que nos hacen movilizar y que nos hacen avanzar. Ahí está el secreto. Si no solucionamos esto, y bueno, este, te va a asombrar, pero se te va a pasar el tiempo. Y el tiempo es una de las cosas que, que más tenemos que valorar. Peter Drucker es uno de los mejores pensadores que hemos tenido en todo lo que es, ¿no es cierto?, la eficiencia para trabajar. Él, en su libro, The Effective, The Effective Executive, creo que este es el libro, ¿no es cierto?, que es viejísimo, cierto eh, Pero funciona y, y nos da tan, este, tan buenos ejemplos de, cómo que te, de qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Por eso te recomiendo este libro y te quiero dar los cinco, los, los cinco principios que, que dice. Tiene ya 50 años este libro, no y, y realmente más de 50 años, y realmente nos enseña muchísimo, fundamentalmente para ejecutivos, para gente ejecutiva, para gente que está negociando, que está trabajando en todo esto, pues creemos que no hay solución, a eso nos, no, como nos desafía, pero la verdad es que si no encontramos la solución, nos damos cuenta que hemos perdido demasiado tiempo, que no hemos focalizado nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en lo que realmente nos hace, nos hace crecer. Déjame te cuento una historia, ¿no es cierto?, que este, estaba hablando, ¿no es cierto?, hoy con un cliente, y justamente le decía, bueno, pero ¿eso te va a dar resultado? Bueno, no, pero que esto hay que hacerlo, porque esto, porque lo otro. Bueno, pero para, pero eso, eso es lo que te va a dar resultado. Eh, veamos qué, qué nos va a poner cerca del, del éxito. Veamos qué nos va a poner cerca de que la contraparte diga que sí. Veamos, eh, nos focalicemos en eso. Eh, hagamos, eh, hagamos una prioridad de, de las operaciones, de las posibilidades que tenemos. Tomemos ¿no es cierto? El, el plan, ¿no es cierto? busquemos qué oportunidad hay dentro de esto. ¿no? Que muchas veces no, es porque lo estamos haciendo y creo que porque lo estoy haciendo está bien y no, y no es tan así. Pero imagínense ¿no? que este, ejecutivos de acá de la General Motors, ejecutivos de, 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 de General GE, General Electric, todos estos ejecutivos le pagaban fortunas para que, para que Peter Drucker vaya, hable, ¿no es cierto? Y, haga, y, y le sirva de mentor. Él habla de cinco hábitos. Y fíjate, los hábitos que él habla, dice, el, el hábito número uno, que dice Peter Drucker, que da mucho, muchísima importancia, es cómo controlas tu tiempo. Pero fíjate lo, lo inteligente que lo, que, que, que lo explica. Dice, ¿cómo controlas tu tiempo? Y si estás viendo, ¿no es cierto? Eh, durante el día qué hiciste y qué no es cierto cómo ser para mí muy importante ¿no es cierto la, la parte salud mental ¿no es muy importante la comunicación y las charlas que yo tengo con distintos clientes y los vamos armando muy importante tener la posibilidad no es cierto de, de filmar de, de, de cerrar un mensaje ¿no es cierto para nuestra comunidad Entonces, hay distintos bloques que, que cuando uno cuando uno falta ¿No es cierto? Al final de la semana se ve ese hueco, ¿no? Entonces es importante que veamos, ¿no es cierto? Cómo controlas tu tiempo, ¿no es cierto? Para que, para que lo uses a tu tiempo en forma adecuada. Punto número uno. El, el punto número dos es, ¿no es cierto? Cómo, cómo te focalizas en la contribución que vos, que vos haces a la empresa. Porque muchas veces estamos trabajando, estamos haciendo distintas cosas, pero ¿cuál es la contribución real? ¿No es cierto? Estás trayendo clientes, estás... Estás consiguiendo. Hoy hablaba con una y de, de las personas nuestras y le digo, pero bueno, los resultados están viniendo porque si no, ¿cuál es la contribución? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que realmente está ayudando a que todos avancemos? no ¿Cómo tenemos que ser duros en eso? Tenemos que pensar, tenemos que trabajar porque eh, es, es clave tener ese movimiento. La contribución es muy importante. Si yo estoy haciendo algo que no contribuye, este, si yo me estoy focalizando en algo que no contribuye al futuro, a lo que yo estoy buscando, tengo que parar ya. Es la mejor forma, hay que parar ya y decir, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Y muchas veces nos pasa, no nos damos cuenta, porque hacemos lo que queremos, no lo que tenemos que hacer. No, ese busy work, busy work, trabajo que nos ocupa, pero realmente no mueve el hilo, no mueve lo que queremos hacer, y eso nos sucede en el trabajo, nos sucede en las negociaciones, cuando estamos perdiendo el tiempo y no dejamos que las cosas avancen ¿Por qué? porque pues no nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo no ayuda a que vayamos para adelante. La, el, el punto número tres es construir, no es cierto, construir fortalezas, no es cierto, de cada uno. Siempre estamos tenemos que construir en base a las fortalezas nuestras. Tenemos que trabajar en qué somos más fuertes. Bueno, yo soy más fuerte en la parte de ventas. Yo soy más fuerte en atención con el cliente. Bueno, no soy tan fuerte en la parte administrativa. No quiero hacer eso. No en la parte financiera. Bueno, este, eh, eh, hoy le mandamos un pago enorme. Y luego de contadoras, ¿por qué mandamos ese, ese pago? Ah, no, no, porque es por un por esto, ah bueno, bueno ya, está, ya está ya está ya está si ya sabes por qué bárbaro viste Te firmado un cheque de 80 mil dólares pero si si vos sabes por qué bárbaro listo no no me hace falta miren detalles pero por qué porque yo no soy bueno en eso no quiero ser bueno en eso pero sí digo bueno eh, este normalmente firmo los viernes ahora estoy firmando antes este pero bueno por qué porque yo tengo que construir dentro de mis fortalezas y ahí tengo que encarar fíjate si estás en tu trabajo y estás utilizando tus fortalezas, ¿cómo son tus fortalezas? Muchas veces tenemos que hacer otras cosas para empezar, para, pero lo más importante tiene que ser que esté en base a tus fortalezas, no tus debilidades. Mucha gente por ahí piensa, "No, no, yo estoy haciendo esto porque yo soy muy débil en esto." Y yo no sé si están así, yo no sé si si invertiría tiempo en algo que realmente no me gusta, en algo que soy muy débil y en algo que realmente no le doy una contribución a la empresa lo dice no es cierto Peter Drucker o sea lo dice Peter Drucker lo dijo hace más de 50 años el cuarto punto que él habla es priorizar priorizar y lo dice varias veces priorizar tu plan priorizar tus objetivos y empezar uno por uno trabajar en esos objetivos uno por uno muchas veces no nos damos cuenta de que eh, no es cierto? tenemos el plan todo pero los objetivos pero no 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 estamos priorizando ¿Cuáles son esos puntos? Notamos, el, el control de mi tiempo tiene que estar justamente en eso. ¿no es cierto? Porque yo estoy priorizando porque yo sé que ahí está la contribución máxima y ahí está la, la máxima fuerza que yo tengo. ¿no es cierto? El, el, la, la contribución, la fortaleza mía está en contribuir así. ¿no? Este, tuvimos, tuvimos una, una discusión ¿no es cierto? De, de una hora con un cliente que estábamos tratando de, de, de cerrar y poner, ¿no es cierto?, todo el, el proposal, ¿no es cierto?, la, la, la propuesta y bueno, ahí en eso sí fue fuerte en eso sí me gusta, en eso sí estoy, eh, estuve hasta, ¿no es cierto?, después de de estar haciendo gimnasia, lo primero que estaba trabajando, lo primero, primero, primero había varias personas en el equipo que, que esperaban que, me, que los contacte, pero no, no estuve desde las siete y media hasta las nueve, ¿no es cierto?, trabajando ¿por qué?, porque eso es lo que hay que Qué cosa, ¿no? Y, y, y eso es un objetivo. Pues ya está. Se salió. No salió. Ya es, ya, ya es problema de, 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 de ellos que trabajen, pero estaban súper contentos. Entonces, ¿cómo tenemos que priorizar el objetivo? Yo quería, ok, bueno, esto, el otro, bueno, pero desgraciadamente no, no puedo. Tengo que priorizar. ¿No es cierto? Y el, el quinto punto que me encanta porque justamente ayer, haciendo coaching one-on-one on one con una persona de Ecuador, hablamos sobre cómo estandarizar el proceso de toma de decisión. Y es justamente una cosa que Peter Drucker nos habla, ¿no es cierto? De, de que hay muchas tomas de decisiones, muchas cosas que tenemos que estandarizarlas. ¿No es cierto? Y hay que hacerlas fácil. ¿no es Como, eh, de, de dentro de la actividad nuestra, hay cosas que tienen que ser fáciles No podemos estar tomando un montón de decisiones y, y demorando en cosas que no tienen el valor, que no controlemos nuestro tiempo eh, veamos cuál es nuestra contribución este nos focalicemos no es cierto eh, cuáles son los objetivos más importantes y no perdamos tiempo tanto por ahí si si vestirte te cuesta bueno así como yo este es, es la única clase de camisa que compro ya está ya, listo no, no cierto sacos eh, azules el único que clase de saco que compro ya estoy harto no 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 O sea simplificar 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 no no tomemos este otro tipo de decisión hace simple eso porque eso te genera velocidad eso te genera eh, estandarizar te genera la posibilidad de, de tomar otras decisiones de ver otras cosas que más fortaleza más contribución das a tu organización le das a tu familia no entonces buscando eliminando eso es lo que más nos ayuda a crecer entonces con esto te invito, porque creo que vale la pena interpretar para este año, el 2021, cuáles son los hábitos. Lo decíamos, somos, ¿no lo que hacemos. Eso es lo que somos. Mucha gente se cree que es lo que él cree, lo que él dice. Eso es, no, soy muy responsable, soy muy eficiente, soy muy esto. Pero vos viste tus resultados, vos viste lo que haces, vos viste cuánto tiempo te estás tardando para entregarme tal tal cosa y a eso le decía eficiencia somos lo que hacemos entonces generemos hábitos No es cierto para hacer plan para tomar responsabilidad para los cinco puntos de esto tu tiempo controlarlo fíjate qué estás haciendo fíjate qué contribución cuál es el en qué te focalizas cuál es la contribución real que estás dando a la empresa no no tenemos que mentirnos son es los grandes problemas que por ahí nos mentimos no y, y bueno este, eh, Buscar cuáles son tus fortalezas Discutir, negociar con tu equipo Mira, esta es mi fortaleza Esto es lo que yo sé hacer Esto es lo que a mí me gusta Este libro yo creo que vale muchísimo De Peter Drucker Mucha gente no se da cuenta Que cuando uno genera y cuando uno trabaja En distintos hábitos Es cuando uno más feliz es La felicidad no viene ¿No es cierto? Porque un día digo, oh, bueno, voy a tratar esto. Eso. No, la felicidad viene porque yo tengo un grupo de hábitos que los hago bien y porque los hago bien, me gustan y porque me gustan, los hago bien. ¿No es cierto? Y empiezo a trabajar y eso es lo que me hace sentir bien. Veamos ya mismo. Te quiero, quiero que veas eh, un video sobre Steve, um, YouTube, acá en YouTube. Eh, o, o aquí en Instagram lo, lo hicimos este ayer sobre los siete hábitos de la gente altamente efectiva de COVID. Yo creo que te, que te va a ayudar muchísimo. Trabajemos sobre eso. ¿No es cierto? Implementemos eso porque el buen negociador, el buen ejecutivo es una persona que utiliza estratégicamente su tiempo. Vamos ya mismo a ver el otro video. Chao, gracias.